Todos aquí Gánico comentando. Y bueno, continuamos un día más en Digimon Aventura Cuadrada, capítulo número 44. Y continuamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí un día más, de verdad, muchísimas gracias. Dejad un momentito que ponga el cronómetro, que siempre se me va la pinza y nunca empiezo a ponerlo. Y ya sí, que podemos continuar. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer unas cuantas cosillas que tengo pensado. Va a ser un capítulo un poco diferente. Por cierto, ¿se escucha? Sí, se escucha, está flojito, pero se escucha. Ahí, a ver. Vale, ahora. Va a ser un capítulo un poquito diferente, pero son cosas que quiero hacer y hay que hacerlas. Bien, entonces, lo primero que quiero hacer, digamos, es completar todo esto de aquí, porque es una misión. Y Pillomón, si yo no me acuerdo, me parece que fue Pillomón la que nos dijo que nos iba a dar una recompensa muy buena si completábamos todo el mapa. Entonces, queremos encontrar los amos oscuros. Para encontrar los amos oscuros necesitamos saber lo que hay alrededor del árbol. Entonces, bueno, sabemos muy bien lo que hay por allí, porque, hombre, lo tenemos aquí hecho. Pero lo que hay para allá, no lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger mapas que lo tenemos aquí preparado y vamos a ir explorando. Yo creo que eso va a ser una de las cosas que vamos a hacer. Luego, otra de las cosas que también quiero hacer agrandar esto o hacerlo de una manera más eficiente. Yo creo que sí que es la palabra eficiente, ¿vale? Si no me equivoco, hay una manera para hacerlo automático, pero me llevaría mucho espacio. Entonces, la mejor solución sería llevarlo a otro lado o agrandar eso. No sé, de momento vamos a hacer lo de los mapas. Si nos da tiempo hablaremos con el pueblo. Si no, pues veremos a ver cómo nos da tiempo. Así que bueno, ahora saludaré a todos los que me habéis pedido que salude, que esta semana ha sido una locura. O sea, yo no sé si habéis puesto de acuerdo para todo el mundo pedirme saludo, pero ha sido una verdadera locura. Así que vamos a ver. Vale, vamos a coger, mira, vamos a partir del mapa del centro, que es este, que tendríamos aquí. Vale, vamos a quitar esto de aquí, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí y esto por acá. Vale, vamos a coger, por ejemplo, mira, serían 1, 2 y 3. Pues cogemos 1, 2, 3 y 4 por si acaso, ¿sabéis? Por si acaso nos faltaría uno, ¿veis? Y así que o no, pues vamos a conocer. Es que imaginaros por un momento de que la guardia de los amos oscuros está justamente al lado. Pues ya lo sabemos, ¿sabes? Entonces, pues eso nos va a venir muy, pero que muy bien. Vale, pues nos ponemos por aquí. Y como tampoco vamos a tardar mucho en hacer esto, vale, como ya hemos llegado al final del mapa, voy a seguir un poquito más. Y en cuanto de unos pasitos más, le damos chico en el mapa. Vale, yo creo que por aquí estaría bien ya. ¡Pam! Lo miramos el mapa y como veis se abre automáticamente. Esto es una locura, que me encanta. Vale, pues perfecto. Primer mapa completado. Es que fíjate, que no vamos a tardar nada. O sea, ¿sí? Lo que no sé por qué lo hemos dejado durante tanto tiempo sin hacer. O sea, no lo entiendo, pero bueno. Y bueno, de mientras que hacemos esto, me gustaría enviar un mega ultra saludo a Gabriel Tejeda. Muchísimas gracias, Gabriel, por ver mis vídeos, por estar ahí comentando día a día. De verdad, muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco un montón. Me gustaría dar otro mega ultra saludo para Chiro Kaiser. No sé si lo he pronunciado bien, Chiro, perdona, pero espero de verdad que sí. De verdad, Chiro, muchísimas gracias. Vale, aquí hay que tener cuidado, que es la zona de los Bulemeramon, que todavía están aquí, no se han multiplicado más, pero están todavía por aquí dando por culo, así que hay que tener cuidado de todo. De verdad, Chiro, de verdad, gracias y sobre todo gracias por comentar. Es uno, creo que uno de los que más comenta. Muchas gracias, te lo agradezco un montón. Así que de verdad estoy muy agradecido contigo. Otro mega ultra saludo para Fable21. Muchas gracias, Fable, creo que eres nuevo, pero aún así, muchísimas gracias por pasarte por mi canal, te lo agradezco un montón y sobre todo por dejar tu comentario, de verdad. Muchísimas gracias, espero verte más en los comentarios.
Otro mega ultra saludo para Terminator RXZ. Muchísimas gracias, Terminator. Espero que no vengas a destrozarme vivo, porque soy Terminator. Pero bueno, vale, muchísimas gracias, Terminator. Te lo agradezco un montón que me hagas el honor de estar con mi canal y sobre todo saludarme, de verdad. Muchísimas gracias. Y el último saludo de hoy, vale, seguramente, vamos, lo seguro no, lo sé, que me dejas algunos comentarios por ahí, porque lo sé. Lo sé porque me lo habéis puesto en otros vídeos para saludar, pero no puedo mirar 40 vídeos, ¿vale? Entonces, el último saludo de hoy es para Alex Gamer. Muchísimas gracias, Alex, por estar aquí viendo mi vídeo, de verdad. Muchísimas gracias, Alex. Te lo agradezco un montonazo. Y lo dicho, ¿me dejas algunos saludos atrás? Lo sé, o sea, sé que me vais a poner en los comentarios. A mí no me has saludado, lo sé, pero es que el problema que me habéis saludado, o sea, me habéis pedido saludos en muchos vídeos. Y yo lo que suelo hacer es, cuando voy a grabar Digimon, cojo el mismo día y los que me han saludado, o sea, los que quieren saludos, los veo desde el último capítulo de Digimon. Entonces, si me ponéis con saludos en otros vídeos, es muy difícil llevar el recuento de saludos a los que he saludado y a los que no he saludado. Entonces, bueno, pues, vale, aquí ya hemos terminado, vamos a regresar. Entonces, pues, por eso os digo que, hombre, si me ponéis siempre en el último capítulo de Digimon, pues perfecto. Que no queréis, por ejemplo, que os salude en Digimon y queréis que os salude en otra serie, pues ponedmelo en esa serie y pues me salúdeme en esa serie. Yo os saludo en esa serie encantado, pero, hombre, si no es un poco locura. Ustedes entenderme, soy muchísimo los que me comentáis este fin de semana. No sé si tuve que responder 60 o 70 mensajes, así a lo loco. También me pasé dos días, creo que fueron 2 días que me pasé sin responder mensajes. Pero bueno, yo lo dicho que siempre voy a responder los mensajes. Bueno, lo voy a intentar, aunque me tarde unos 2 días, pero tarde o temprano voy a responder los mensajes. Así que bueno, lo dicho, ponedme en los comentarios y yo os responderé. También os quiero dar las gracias especialmente a todas aquellas personas que me habéis estado contando cosas, porque pregunté varias veces sobre la serie nueva que hemos empezado en el canal de Dragon Ball y me habéis respondido cosas, la verdad, muchísimas gracias a todos. También me habéis respondido cosas sobre el modo de Digimon que yo no sabía, la verdad, porque no soy un experto. Así que muchísimas gracias también, os lo agradezco un montón. Y al... ¿Qué? Venga, que sí. Vale. Vámonos. ¡Ya nos han matado otro! ¡Joder! En serio. ¡Uf! O sea, ¿veis normal esto? Que te pide un bicharraco de estudio de golpe, te matan los Digimon. Vamos a ver, tenía nivel 50 y pico y este tiene nivel 61, si no me equivoco, ¿no? 61, o sea, vale, son unos cuantos niveles más, pero aún así, de dos golpes, o sea, está muy mal equilibrado el mo este. Está muy mal equilibrado, nada. Cogeré otra vez y me tendría que poner otra vez a subirlos de nivel. ¡Fua, madre mía! ¡Uf! Bueno, no pasa nada, no hay problema, pero hombre, sí es verdad que me fastidia mucho el tema de... Porque ahora empiezas desde nivel 1 y ahora ya no es el problema de subir los niveles, que empiezas a luchar contra los pequeñitos estos y al final acabas subiendo nivel, ¿sabes? Y con los más grandes te busca el Leomon, te busca cosas así y te dan bastante experiencia. Pero el problema está en que tengo que esperar que crezcan. O sea, porque ahora mismo tienen el nivel 1 y, por ejemplo, hasta el nivel 1, año, tienen un año. Y hasta que no tengan 7 años, no evolucionan. Entonces, pues un poco... ¡Puf! Tengo que esperar como... No sé si... Para que os hagáis una idea, la última vez que tuve que esperar, no sé si fueron 3 o 4 horas solamente para que llegaran al nivel 7. O sea, una burrada. Vale, mira, vamos a poner mientras este mapa aquí, perfecto. Este aquí, perfecto. Y este aquí, vale. Y este me lo comí yo, ¿no? Vale, bueno. No pasa nada, vale. Esto aquí, perfecto. Nos faltaría arriba, abajo y todo izquierda y derecha, vale. Pero vamos a irnos por arriba y para abajo, vale. Vamos a coger el mapa central. Este es, lo dejo aquí de regalo. Vamos a hacer... Vamos aquí con unos cuantos, de todo modo al final lo vamos a usar. Vale, pues se me ha dado muchísimo coraje el hecho ese, porque, a ver, no es normal. O sea, vale que peleen y demás, pero, o sea, no es ni medio normal la fuerza que tienen los Digimon salvajes, sobre todo los que son malos. O sea, no es normal, en serio, lo digo ya, porque me cabré un montón. Pero bueno, no pasa nada. Vale, dicho esto, vamos a continuar por aquí. Por cierto, que se me olvida, para el mes que viene
¿vale? Para el mes este que entra, voy a hacer un montón de directos. Me gustaría algunos directos hacerlo con ustedes, con todos ustedes, ¿vale? En plan de lo pondré por Twitter, o sea, por Twitter os iré avisando de tal día directo, ¿vale? O sea, por los que no me siguen por Twitter, vale, este mapa no sirve, este mapa no sirve. Ya os contaré por qué sirve, porque estábamos muy, muy, ¿veis? Bueno, en verdad sí sirve, ¿no? A ver... Sí, sirve. Vale, perfecto. Lo que me está contando, vale, para allá no hay más, sin que quede más, etc. Lo diré, no, si me acuerdo, que me faltaba pizza. Ah, eso, quería hacer un montón de directos, vale, tengo pensado hacer bastantes directos. Entonces, algunos de los áreas de juegos, que ustedes me vayan dando la opinión o demás, y otros, pues me gustaría hacerlo jugando con ustedes. Entonces, bueno, si me apoyáis y estáis ahí conmigo, pues yo voy a ser más feliz del mundo, la verdad, o sea, os lo digo así, si estáis ahí, pues, súper guay. Que no podéis estar, bueno, pues no pasa tampoco nada, a ver, no os voy a obligar a que estéis ahí, que estáis, muy bien. Que no podéis estar porque tenéis motivos, pues bueno, no pasa nada, otro día. Lo que sí, os rogaría que si no me seguís en Twitter, seguidme, porque va a ser por Twitter. Podría poner, por ejemplo, mirar, o las 10 de la mañana, pues pongo chicos o familia o lo que sea, hoy a la 1, directo. Entonces, bueno, pues si no me seguís en Twitter, va a ser difícil que lo veáis, porque bueno, no me va a dar tiempo de anunciarlo en vídeo y demás. Entonces, hombre, si de un día para otro lo intentaré anunciar. Pero si no lo veis por cualquier cosa, pues, hombre, en Twitter, siempre quieras o no, lo vais a ver mejor. Entonces, bueno, pues os pediría que me siguierais. Vale, dicho todo esto, vamos a alejar un poquito más y vamos a cargar el mapa. Cargamos por aquí el mapa y ¡pam! Vamos a ver... Vale. Perfecto, pues nos quedaría lo que son las esquinas. Y terminaríamos esto, o sea, no tendría nada más nada que hacer. Guay, o sea, esto me mola el hecho de que los mapas sean tan raros. No sé por qué se carga los mapas tan rápido. Puede que sea porque estamos en el mundo digital. No sé, es una idea. No lo digo, sinceramente, no es una idea. Porque lo más normal que se fueran cargando a medida que ibas caminando. O sea, como es normal. Pero parece que no. Así que bueno, mejor para nosotros. O sea, mejor para nosotros. Eso sí, parece que no sé por qué. Vale, el portal lo tenemos ahí, veis, se ve el portal ahí. O sea, está guapo. Esto, si tenéis un mundo de supervivencia. Vale, me ha dado una misión Gaomon. Pero creo que era la misión del otro día, o sea, que no me vale mucho. Vale, mapa ahí y... ¡Ahí! Mira qué guapada, cómo bacano nos quedan. Dos de aquí, dos de allí, dos de acá y dos de acá. Vamos a terminar, aunque sea esta parte de aquí y esta parte de aquí. Nos vamos a llevar este mapa. Ahí estamos. Y tenemos cuatro, dos para cada, o sea, perfecto. Y ya las dos partes de abajo, pues, lo haremos otro día o... ¿Sabes? Tampoco quiero que todo el capítulo de hoy sea haciendo esto, porque, hombre, es de noche, yo comprendo que a lo mejor no vais a ver mucho. ¿Sabes? Pero qué coraje me ha dado. O sea, también quería irme a entrenar, pero ya va a ser que no. O sea, lo digo así también, porque hemos pillado que ha sido cosa mala. Entonces, pues va a ser que no vamos a poder ir a entrenar. Bueno, no os preocupéis, el próximo día entrenaremos duro, porque tenemos que hacernos mucho más poderosos para el tema de... Ahí. Para el tema de luchar contra enemigos a modo oscuro. O sea... Vale, primero abierto. Y cuando lleguemos al límite pasamos un poquito y abrimos el segundo. Ahí. Y el segundo va a ser... Más o menos... Pues esto está puesto en pacífico porque sí. Vale. Está puesto en pacífico. Digo yo, me está extrañando que no me baje la vida. Por el tema de que estoy probando en esta misma versión otro tipo de... Y lo puse en pacífico. Entonces pues me estaba extrañando un montón. Digo, ¿por qué no se me baja la vida? Y era por eso. Madre mía. Vale. Vamos. Vale. Yo creo que aquí estoy bien, ¿no? O sea, por el medio más o menos. Ahí. Y... Vale, perfecto. Vamos para que cargue. No, lo vamos más para allá. Tontería. Y volvemos. Volvemos. Vaya. Ven. Madre mía, que lentitud. Voy a ir por ahí, mi más rápido.
Madre mía, qué lento que vamos en el agua. Qué lento que vamos. Mira, qué guapo está Metal Grimo. O sea, me encanta. Me encanta. Ah, por cierto, muchísimas gracias a todos por todos los nombres que me habéis dado. Me habéis dado un montonazo de nombres, la verdad. Y me habéis dejado... Uf, que no sé muy bien qué nombre ponerle, la verdad. Porque alguno de ellos... A ver, otro... Está claro, como me habéis dicho que ponga vuestro nombre. No tenemos... O sea, si tuviera más Digimon... le pondría vuestro nombre encantado, ¿vale? Pues, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está ahí? Ah, vale. Y de ese a ver, si tuviera más Digimon, le pondría vuestro nombre encantado. Pero el hecho es que... solamente tengo uno. O sea, dos. Mentira, tengo dos compañeros. Que son tres. Pero bueno. Entonces... Si no es justo que le ponga el nombre de un suscriptor y ahora lo de otro no... Entonces, pues, me gustaría nombres imparciales. Pero bueno. Ya veremos a ver qué nombre le ponemos poco a poco. Vale, vamos a comer. Comemos por aquí, vale. Dicho esto, en el próximo capítulo vamos a intentar buscar los amos oscuros, sí, por lo menos a uno. No sé dónde por dónde buscar, pero vamos a buscarlo. No sé si pelearemos, también os lo digo, ¿verdad? Porque hombre, no sé si estamos al nivel para un amo oscuro, pero sí, es muy bacano. Sí, y sí, vale. Pues está casi, casi completo. Yo creo que podríamos hacer la parte de aquí abajo y terminar ya. ¿Sabes? Y terminamos ya... Vale, me lleva hasta los 4 minutos hoy. Pim, pam. O sea, terminamos la parte de abajo y terminamos ya otra parte. Pues ya la haré fuera de cámara y recogeré las recompensas. O veré cómo la hago, ¿vale? Tampoco, como dije, no es que pasa aquí todo el día. Pero es lo que os digo. Tenía pensado también el tema de... Espérate. Estábamos para abajo. Vale, o sea, tenemos que irnos para allá. Tenía pensado el tema de coger. ¿Y por qué hay dos puntos? ¿Por qué hay dos puntos? Bueno, en fin. Tenía pensado el tema de coger y... Y luchar un poco, entrenar, pero... La verdad, no contaba con que iba a venir un Digimon y me iba a matar a Imperial Ramón de dos toques. O sea, madre mía. Así que, pues, se nos ha fastidiado el plan. El plan ese se nos ha fastidiado y tela. Pero bueno, no pasa nada, en el próximo capítulo le meteré tela de caña y le damos caña al entrenamiento y a la pelea y a los amos oscuros desde un principio. Madre mía, Wargrimo, me encanta también, madre mía, es que me gustan todos Digimon. Que es mi problema, yo creo que mi problema es eso, o sea, que si yo fuera un niño elegido... O sea, venga, una preguntita. Si fueras un niño elegido... ¿Qué compañero elegiríais? ¿Vale? Pero mira, vamos a hacerlo más difícil. No vale elegir ni Bemón, ni... No vale elegir ninguno... Ya sé que son los más guay, son los que más... Pero no vale elegir ninguno de la saga de los principales, ¿vale? O sea, como puede ser Agumon, Angabumon, Pillomon, Bemón, Renamon, Gilmon... O sea, no vale elegir ninguno de esos. ¿Vale? Porque entonces, hombre... Es muy fácil, ¿vale? O sea, es muy fácil por el sentido de... Pues me elijo a este porque es muerto. Vale, no. No, porque eso lo va a decir todo el mundo. Quiero que me digáis, mira, pues por ejemplo, me elijo yo que sé, Seadramon. Por ejemplo, se me ha ido la pinza. Porque me gustan los Digimon acuáticos, por ejemplo. ¿Vale? O me elijo no, como Turimon, no, porque era uno principal. Yo que sé, Pichimon, por ejemplo. Porque me gustan las cosas grosas. No sé, estoy dando... A ver cuál es el comentario que más me sorprende. O sea, me molaría, a ver... Me mola. Vamos a ver... O sea, tengo curiosidad por saber qué me vais a poner. En plan de... A ver cuál es el Digimon más raro que me decís. A ver, y por qué os gusta. O sea, quiero que me digáis el Digimon y una razón. En plan de este por esto, este por esto. A ver, porque... Pues sí, no me vale que me digáis Pikachu. Os lo digo ya porque está todo el mundo con Pokémon GO. Que madre mía... Madre mía, entonces no vale que me digáis Pokémon, ¿eh? Digimon. Que nos conocemos. Vale, vamos a volver a casita. Y de así, mira, Digimon, qué bonito que es. Madre mía. Vale, por aquí. ¿Sabes? Hay un montón de Digimon que hemos visto las evoluciones. Y a lo mejor no han sido principal. Pero han estado ahí. Entonces, bueno, pues ahí está. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Vamos a ver, un Digimon que me gustó a mí un montón.
A ver si me acuerdo ahora. Eso sí, no vale que sea. Bueno, si decían Zulomon, vale. Bueno, vale. Pero por ejemplo, en Digimon. ¿Cuál era? Ay, era Digimon 3, ¿vale? Creo que era Digimon Tamer, si no me equivoco. O sea, no me acuerdo el nombre exactamente, porque como lo vi en japonés y luego lo vi en español. Esto era. Era aquí. No quiero más. Madre mía, pues ahí. Va, no, aquí no es. Aquí no es ni de coña. Ahí, perfecto. Tiene agua, así que ¿qué es? Ah, uff, qué mal. Pero aquí no. Aquí sí, y aquí. Uff, ¿qué ha pasado aquí? O sea, está todo. O será así. No, tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, o sea, es así, pero. Los cohetes restos estos que se bloquean, por Dios. Pues sí, sí, es así. Vale, bueno, quedaría estos dos y estos dos, pero bueno. Me acuerdo que eso, en Digimon Tamer, cuando salieron los como eran Devas, que eran como los dioses, que eran de los horóscopos chinos, o sea, me encantaban. Hubo algunos que me encantaron, la verdad. Pero bueno, vamos a ir dejando el capítulo por aquí, porque no vamos a poder hacer más nada. O sea, esto me va a llevar bastante tiempo pensar una idea de cómo hacerlo más eficiente. Más eficiente. Y no podemos pelear con nosotros mismos, tengo que ir a por ello, así que bueno, iré por ello. Y bueno, de verdad, espero de verdad que os haya gustado un montón. Ya sabéis, si os ha gustado, que sería que lo notaréis con un mega ultra like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!